Voy a presentar esta parte que todo el mundo espera con ansiedad y con ilusión, y han compartido ideas todo el mundo sobre qué será esto. Y vamos a presentar el testimonio que tenemos ahora al arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina. Es arquitecto de la Universidad Iberoamericana, fundador de la firma Bosco Arquitectos desde enero de 1983. Su actividad principal es el diseño, planeación y promoción de proyectos en México y en el extranjero, como Estados Unidos, España y Argentina, con más de 200 obras realizadas, como el World Trade Center México, Corporativo General Motors, Torre Nortel, Centro Comercial Cuernavaca, Torres Residenciales en Santa Fe, México, remodelación del Centro Histórico de Aguascalientes, casas habitación, entre otras. Ha impartido conferencias de arquitectura en México y en el extranjero. Está casado con Gaby, que nos vamos a quedar con ganas de conocerla, y con quien tienen 9 hijos. En 1990 fue secuestrado, mantenido en cautiverio durante 9 meses. Esta experiencia ha marcado su vida, tanto personal como profesional. Y de este tema ha impartido conferencias en varios países. Así que ahora lo recibimos con un cálido aplauso para escuchar el testimonio. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que tenía muchísimas ganas de venir a Uruguay. Y gracias por el cariño de todos ustedes, de la acogida y las magníficas experiencias que he tenido. La verdad es que es precioso estar aquí en este encuentro y ser parte. Y bueno, entrando al tema, pues vamos a hablar de un secuestro que me pasó. Siempre he dicho que un secuestro es difícil de hablar en público porque no es propio de una escala de conferencia. Más bien debería ser una plática entre tú y yo, por lo tanto mandé a bajar un poco la luz de ustedes para tratar de hacer un ejercicio contigo, que te quiero hablar de tú a cada uno de ustedes y simular que estamos en una mesita con un vinito, hablando de algo íntimo, porque es un tema íntimo. Pero bueno, esto fue en 1990, ya hace muchos años. Yo tenía 33 años, casado con Gaby, con 7 hijos, arquitecto, normal y corriente. Y en la mañana de un miércoles fui a misa de 8 de la mañana y saliendo de misa, metiendo las llaves a la portezuela del coche, unos brazos fuertes me sujetan por detrás, me jalan. Yo pienso que es un amigo que está jugando una broma. La verdad es que en ese momento no pensé que era un secuestro, no había secuestros en México, no se conocía eso. Y de repente, bueno, pues entró una cacha de un brazo izquierdo que azotó en mi boca, me estrelló la boca de sangre, y en ese momento pues ya sientes que estás en un problema fuerte, me extraen los brazos hacia atrás, me meten en un coche que estaba estacionado junto al mío, en el asiento de atrás, en el suelo. Hay unas piernas me sujetan por encima, arranca este coche con sirena puesta y otro coche atrás. Empieza aquella aventura de horror, de sentir que no eres tú, de sentir que estás soñando, de sentir que estás en un shock que no puedes tú controlar. Un cuchillo me empieza a cortar la ropa, empezando por el cuello de la camisa, pasando por la cintura y abriendo hasta los pies, encanal mi ropa. Un tema tremendamente indignante y además te sientes totalmente expuesto. Este coche con movimientos muy bruscos, de repente escucho que se estaciona en una superficie irregular. Yo pienso que es un lote baldío en el que entra. Y ahí, en ese lote baldío, me sacan de la parte donde estaba, en la parte de abajo. Ya para esto ya me habían sacado pues mi billetera y mi cartera y seguramente la identificación para checar quién era. Era un secuestro de rescate y un secuestro pues por el que estaban buscando la figura de mi padre, que era un empresario importante, aunque yo era
un arquitecto normal y corriente, mi padre era un empresario y estaban secuestrando al hijo de un empresario para obtener rescate económico. Déjeme tomar, a ver si tengo agüita. Total, me sacan de ese coche, me ponen en la el portaequipajes del otro coche que está estacionado ahí. Había un coche preparado para hacer el cambio de automóvil. Entonces me sacan del asiento de atrás de este coche y me meten en el portaequipaje del otro coche. Ese nuevo coche ya me ponen unos gogles en los ojos, pintados de negro, para como de esquiar, pero pintados de negro. Me esposan por detrás muy fuerte, me aprietan las esposas fuerte y me ponen en la cajuela de ese segundo automóvil y arranca este segundo automóvil. Ese recorrido es un recorrido largo, dura como 6 horas. Ahí me secuestraron como a las 8:30 de la mañana. En este trayecto, que tarda como 10 minutos, luego me llevan en el segundo coche en la cajuela. Este coche entra en carretera y oyes la carretera porque escuchas debajo de ti las piedritas típicas y los ruidos de carretera. Se para el coche ahí y yo dije, ya me morí, ¿no? Porque yo, para mí, en ese momento, pues estaba claro que estaban secuestrándome. Yo conocía nada más 4 secuestros que yo había sucedido en México en ese momento, que eran 2 conocidos que habían sobrevivido y 2 que habían sido muertos en el secuestro. Entonces yo en ese momento traía mentalmente una posibilidad de 50-50 para salir, y dije, si yo llego a un lugar preparado, pues seguramente voy a salir, si me pueden matar en el trayecto, ya me morí. Como se para el coche en la carretera, yo dije, ya me morí, abren la cajuela, le digo, no me maten, por favor, a quien quiera que sea, porque yo no veía nada, tenía mis gogles en la cara, y sin embargo era como un diálogo, seguramente me estaban pasando unas manos a otras, o sea, los que me captaron se las estaban pasando a otras personas, y efectivamente el segundo automóvil que arrancó de ahí, se agarraron el portaequipaje, no me hicieron nada y arrancó el automóvil, y traía un nervio diferente en el que manejaba. El que manejaba ya no era tan tenso como el primero, sino que era como que más, ya no traía la adrenalina de la captura, ¿no? Arranco el automóvil en el segundo, y ahí se queda mucho tiempo. Finalmente llego a un lugar urbano, oigo otros coches, oigo algunos ruidos de ciudad típica. Estaba entrando a una ciudad a las afueras de México, no sabía dónde. Me meten a una cochera, abren la cajuela, me sacan del cargado en bulto, me envuelven en una cobija en el suelo y me llevan como taco, digamos así, cargado por diferentes pasadizos hasta que llego a un cuarto determinado. Ahí, cuando llego al cuarto, fue cuando se meten 2 personas, junto a mí, me empiezan a quitar los pedazos de ropa que quedaban, porque ya, habiéndome cortado por atrás la ropa, pues ya quedaba todo roto. Me quitaron la ropa, me dejaron completamente desnudo, me quitaron mi medalla que traía colgada, obviamente pues todo el reloj completito, todo. Lo único que no me pudieron quitar fue mi anillo de casados, porque pues no me sale si no tengo voluntad de sacarlo, y yo finalmente pues me hice el que no ayudé, no cooperé para que se lo llevaran, finalmente me dejaron el anillo. Entonces, estos señores, pues obviamente me forzaron la vista para abrirla. Yo no quería abrirla porque yo dije, mi seguridad es no ver a estos tipos, pero finalmente pues forzaron mis ojos para que yo abriera la mirada, y cuando abrí estaba en un lugar muy, digamos, surrealista, porque estaba en un cuarto chiquito de 1 metro por 3, 1 metro es como lo largo de la mesa por 1 metro de ancho. Estaba acostado en un catre que medía 80 centímetros por 1,80, quedaban 20 centímetros entre el catre y la pared, y en esos 20 centímetros había 2 tipos vestidos de blanco, de bata blanca, una capucha blanca cubriendo sus caras y unos guantes látex rojos en las manos. Uno muy grande, que se tenía que prácticamente agachar para entrar, me diría como 1,90, y el otro más bajito, menudo. Me empezaron, como les digo, a quitar la ropa. Me acostaron en el catre y salieron de ahí. Uno de ellos, el grande, tenía unas letras en la capucha, una T, una K y una T. O sea, T, K, T, Tecate.
el Tecate desde ese momento. El otro no identificado era tenso, era un joven tenso, nervioso, y pues ahí estaba yo en ese momento, en esta situación. Todo blanco el cuarto, forrado de bajo alfombra plástico, en dos capas todo alrededor, ese bajo alfombra que se pone abajo de la alfombra, que es como plástico blanco, como amortiguado. Háganse cuenta que estaba yo en un Coleman, o sea, en una de estas, contra el sonido, y imagino que para que no salieran mis ruidos, si es que yo gritaba o algo de ahí. Tres paredes de concreto forradas, un excusado en la parte de atrás, chiquito, sucio, sin tanque de agua, un hoyo de drenaje para que se fuera todo por un hoyo a una letrina, y enfrente de mí una puerta completa que cortaba por mitad, de la mitad para abajo se abría como caballeriza, que es por donde me metieron, y de la mitad para arriba era un fijo. Ese fijo tenía una ventana cuadradita con una cámara de video para vigilarme las 24 horas, con un foquito rojo envuelto en franela roja, la cámara para que no yo pudiera asomarme. Tenía un foco, un socket con un foco puesto, el foco sumergido en pintura amarilla, que daba una luz como de establo, como amarilla. Y después la música que estaba oyendo yo en el coche cuando me capturaron, que se oía en la cajuela cuando yo iba en el maletero, se oía una música muy estruendosa de tropical con anuncios de una estación que se llama La Tropicú en México, pues resulta que no era radio, sino que cuando llego al lugar del secuestro la vuelven a poner ahí en cassettes, y era un cassette grabado con todo y anuncios de una estación de radio. Ese cassette lo pusieron en una grabadora de auto rewind que se daba vueltas una vez tras otra vez las 24 horas del día para bloquear el único sentido que sale de ti de ese lugar, que es el oído. O sea, todos los demás sentidos están ahí acotados, la vista no ves más que el cuartito, el olor, pues hueles el cuartito, el tacto, y el único sentido que pudiera eventualmente entrenarse para escuchar afuera te lo bloquean con la música. Entonces, esa era la circunstancia, en un alarido de ruido, en un cuarto blanco, amarillo, con luz amarillenta, y bueno, y una puertita que se veía en el fijo de arriba, una puertita chiquita como de 40 por 80, que es la que se abría para que los guardianes me aventaran algún papel con instrucciones. Jamás oí la voz de ningún guardián. Estuve 9 meses ahí, en ese mismo lugar. No salí, ni nunca me cambiaron de lugar. Había 5 guardianes cuidando esta casa. Jamás oí la voz de ninguno. Una disciplina impresionante. Jamás les vi el color de la piel, porque traían guantes, capuchas y batas. Y fue un hermetismo muy, muy disciplinado, cosa que a mí me daba tranquilidad, porque dije, si estos señores no los veo y no los veo, pues sí, me van a soltar, ¿no? De alguna manera por algo cubren su identidad para que yo pueda después estar libre. Me daría muchísimo miedo verlos, porque entendería que a lo mejor podría yo ser un riesgo para ellos estando suelto. Los primeros días de un secuestro pues son turbantes, o sea, es un trauma, pero sí te puedo decir que yo tenía como que mucha ilusión de salir pronto. Mi familia, mis hermanos, somos 14 hermanos, yo soy el noveno de una familia grande. Mi papá vivía, mi mamá no, ya se había ido al cielo 3 años antes. Y mi padre pues era una persona muy sensata, muy inteligente. Yo dije, con muchos contactos, mis hermanos muy movidos, yo dije, esto se va a resolver pronto, y se acabó. Los dos casos que yo conocía, uno de ellos había durado 23 días y otro de ellos había durado 27 días. Y yo dije, bueno, pues mira, hay que cerrar los ojos, correr un tramito de mi vida en esta circunstancia, voy a salir tranquilo, no pasa nada. Los primeros 3 días, como les digo, pues eran así, fueron así como haciéndome a la idea de quedarme ahí un ratito. Obviamente lo más tranquilo dentro de todo lo que podía estar espantado y miedoso. Sin embargo, al tercer día todo cambió, porque al tercer día me llegaron unas instrucciones escritas en donde decían las normas disciplinarias que tenía que tener ahí. Que eso no importaba, esto estaba bien, tenía derecho a una cubeta al día de agua, que tenía que racionalizar para tomar agua, para jalar el excusado y para limpiarme o para el aseo. Después tenía derecho a un libro,
tenía derecho a una revista internacional y tenía derecho a medicinas. Entonces, de libro pedí una Biblia porque yo había escuchado a otro amigo mío que había sido secuestrado, de los pocos que yo conocía, uno de ellos le había ido muy bien con la Biblia y profundizó mucho en eso, en sus 23 días que estuvo, y dije, pues yo la Biblia, entonces pedí la Biblia. Pedí una revista internacional, pedí un Newsweek, porque eran Life o Newsweek los que yo me acordaba que eran internacionales y de edición semanal, para poder tener acceso a noticias por lo pronto más frecuentes. Y ya llené mi interrogatorio, mi libro La Biblia, la revista de Newsweek, y empezaba el secuestro. Sin embargo, venía anexo un interrogatorio. El interrogatorio decía, señor Bosco, tomes el tiempo que quiera para contestar, nada más que no conteste ninguna mentira, porque en la medida que usted mienta, nosotros lo matamos y vamos por otro de sus hermanos, que acabo son muchos. Tómese el tiempo que quiera y conteste. Y me dan dos hojas como examen de prepa, con una letra perfecta en letra de molde, digamos en dos renglones la pregunta y dejando un espacio en blanco para la respuesta, y otra vez la pregunta y dejando un espacio en blanco para la respuesta. Me dan una pluma Bic y me dan unas hojas adicionales por si yo me quisiera extender en las respuestas. Yo la verdad no sabía mucho de los negocios de mi padre, yo soy arquitecto, no estoy ligado con, mi papá era constructor y yo era arquitecto y nunca tuve que ver mucho con los negocios, pero suponía que lo que querían preguntarme eran cuestiones económicas para el rescate económico. Sin embargo, cuando leo la primera respuesta, me empiezo a indignar y me llené de coraje porque empezaron a preguntar cosas que no estaba yo dispuesto a contestar. Díganos cómo es su esposa, díganos la rutina de su esposa, díganos a dónde va al súper, dónde se corta el pelo, dígame 10 amigas de su esposa, dígame los apodos que usted le decía a su esposa de toda la vida, descríbame a su hijito mayor de 8 años, en qué colegio va, quién es su miss, con qué amiguito se lleva, qué rutinas tiene en la tarde de deporte o de salidas. Su segunda, Gabrielita, de 7 años, ¿qué hace? Así cada una con su nombre sabían, preguntándome los detalles de la vida de los niños. El Patricio, chiquito, de 5 años, ¿a qué kinder va? ¿Quién lo cuida? ¿Cómo se llama su nana? ¿Qué le gusta? Yo cuando leí eso, dije, yo no voy a contestar esto. Y no voy a contestar porque no tienen por qué meter a mis hijos en este problema. Si bien estoy yo metido, bueno, pues yo me la aguanto, y a mis hermanos pues que negocien su rescate, pero no tienen por qué meter a mis chiquitos ni a Gaby en el problema. Finalmente, aventé el interrogatorio. Tecat se metió al segundo día, me pegó, me presionó, me dijo, si usted no me lo puso así, una cosa escrita, decía, mientras usted no empiece esto no empieza la negociación, usted tiene el tiempo y usted marca cuando arranquemos, su familia estará muy preocupada, me ponía. Segundo día, nada. Tercer día, yo tampoco. Y al tercer día yo dije, mira, esto tiene que caminar, esto tiene que salir adelante, voy a contestar las cosas que se pueden investigar y no voy a contestar las cosas que no se pueden investigar. O sea, yo pensaba, a ver, ¿qué pasa si estos señores infiltran en mi casa una nana o alguien de servicio? Pues seguramente algo pueden investigar. O si montan una guardia fuera de mi casa, seguramente verán las salidas de los coches, o verán los tipos de salidas. Entonces, mira, voy a contestar las cosas investigables. Entonces, contesto razonablemente con algo de pudor, ¿no? De no contestar, pero sí contesté algunas de las cosas, y en el momento que yo doy el interrogatorio, en el tercer día, que percibes la cara de satisfacción del guardián abajo de la capucha, porque aunque nada más veía los ojos, créeme que yo identificaba a cada uno de los guardianes, y al Tecate lo llegué a identificar perfecto, y veías la expresión de la cara, nada más con el verle la mirada, y cuando le doy las hojas, que él se alegra como diciendo ya me lo fregué, ya lo tengo en mis manos. Yo me sentí verdaderamente una porquería
me vine abajo con una autoestima terriblemente baja, me sentí cobarde, me sentí traidor, me sentí que entregué a mi familia y se me vino el tiempo, se vino el problema encima, al grado de dejar de luchar. Esos siguientes días, que fueron días que los recuerdo como de infierno, fueron días en los que yo me aventé al suelo, apagaban la luz y prendían la luz a diferentes horas. Nunca tuve control del tiempo, no tenía una ventana que me enseñara la luz, ni la noche, ni nada. Yo sabía que tenía derecho a 3 comidas, yo tenía que pedir las comidas, yo dejé de pedir las comidas esos días. En esas oscuridades que apagaban la luz, yo me sentía desnudo, tirado en el suelo, haciendo mis necesidades en el suelo, y decía, pues es que este no es Bosco, ¿no? Yo no tengo nada que ver con este cuerpo. Yo soy una persona vestida, soy una persona que tiene una familia, que tiene un despacho, y este cuerpo no soy yo. ¿Qué tal si ya me morí? Entonces decía, a ver, empieza un diálogo, ¿no?, entre dos Boscos internos. ¿Estás en el cielo? No, pues imagínate, el cielo sería una frustración, ¿eh? Esto es el cielo, obviamente no es el cielo. El infierno no creo, porque siempre sigo queriendo a Dios. Pero es el purgatorio, güey, es el purgas. Y así te vas a quedar 1000 años por idiota de no haber hecho caso de que el purgatorio sí existía. Entonces yo, pues mira, ya después venía la voz sensata de decir, no, Bosco, no seas tonto, te secuestraron, estás aquí, estás deprimido porque tus hijos los pusiste en riesgo, pero sabes que ya no pienses, tranquilo. Y el otro decía, sí, estoy en el purgatorio. Entonces, unas cosas muy raras de sueño. Yo me fui perdiendo de la vida, me fui soltando las amarras de querer vivir. Dije, prefiero morirme aquí a vivir y regresar y ver a uno de mis hijos afectado o a Gaby que le pasó algo por mi culpa y cargar yo con esa responsabilidad de haber yo dicho eso. Seguramente no voy a querer decir la verdad, seguramente voy a regresar y no, a nadie le voy a contar que yo contesté esas preguntas porque va a ser vergonzoso esa traición. Y así me quedaba. Entonces poco a poco me fui perdiendo, y me quedé así 15 días tirado en el suelo. Que 15 días se dice muy fácil, pero 15 días tirado en el suelo comiendo casi nada o lo indispensable para no morir, porque no me morí, ha de haber tomado algo. Me acuerdo que aventaban una manzana y un sándwich y había una cubeta de agua y algo mojaba mis labios. Pero fueron 15 días de una inmovilidad total en la que yo creo que los guardianes me dieron por perdido. Y sabían en el fondo que era la mercancía que tenían que vender. El 15 de septiembre, y lo sé porque abrió la puerta Tecate, con una tableta de madera que sujetaba unas hojas blancas, y con un plumón grueso puso, ¡Viva México! Hoy es 15 de septiembre. Entonces yo, como que lo vi, veía nubladito, encogí los brazos como diciendo, pues me vale madre. Y él me dijo, arrancó la hoja, la tiró y puso, hoy puede usted tomar lo que quiera. Y me hace así. Yo dije, siguiendo un poco con la burla, ¿no?, o este juego, dije, pues a ver, ¿me va a traer en vaso de vidrio o en vaso de plástico? Porque si no me lo trae en vidrio, no me lo tomo. Yo tenía un vaso de plástico de foam blanco flotando en la cubeta, que es donde que yo agarraba para tomar, eso es como de plastiquito blanco, estirofoam, como se llama. Y no se te antoja tomarte un trago en ese vasito. Entonces le dije, ¿me va a traer en vidrio? Y me hizo así. Ok, entonces le dije, mire, tráigame un vaso grande, jaibolero, así de este tamaño, hasta arriba lleno de whisky con un hielo grande. Me pone, ¿qué whisky? Le dije, Chivas. Se va, cierra la puerta, deja la luz prendida y yo empiezo a ilusionarme con el pedido. Dije, Dios mío, que sea verdad, que sea verdad, que no sea burla, que no sea burla. Es que esta es la vida para mí. O sea, este whisky me va a cambiar el aroma, me va a desinfectar. Mi labio seguía herido por el golpe de la captura. No, me va a curar el labio. Me va a limpiar, me voy a echar un cuetito a gustísimo para relajarme. O sea, tenía miles de funciones terapéuticas el whisky, suficientes para que fuera lo más deseable de mi vida.
Ese tiempo de espera entre el whisky, pensando que lo traía, no era una burla, pues para mí pasó eterno. Yo siempre he dicho que fueron como 3 horas. No sé cuánto fue porque no tenía yo reloj. Pero de repente abre la puerta este cuate y pone el whisky así llenito enfrente de mí. Yo estaba tumbado al fondo del cuarto, a los 3 metros en el suelo, junto al excusado. Y en la parte delantera donde está la puerta, donde les digo que el abajo abría y arriba también, como puerta así, había una repisa. Y en esa repisa él abrió la puerta hacia él, puso el whisky y cerró la puerta. Yo tenía mi sueño dorado a 3 metros de distancia, con un cuerpo que no me funcionaba, porque las piernas ya no me reaccionaban, están totalmente entumidas. Entonces me arrastro en el suelo como animal, levanto la mano al whisky, bajo el whisky al suelo y lo empiezo a regresar así con las manos empujándolo hasta la parte de atrás. Llego a la parte de atrás, levanto aquel whisky así, que es una maravilla, y digo, esto me lo voy a chiquitear poquito a poco, que me dure, empiezo a olerlo, lo recorría por mi labio así, frío, delicioso, por el otro labio. Agarraba el hielo, lo aventaba para abajo, regresaba, lo aventaba para abajo, regresaba, lo aventaba para abajo, regresaba. Decía, este whisky me va a durar, es una maravilla, qué bruto, qué delicia, qué bueno. Y estaba en ese culto al whisky, cuando de repente oigo mi conciencia que me dice, ofréceme el whisky. Digo, no manches, ¿cómo ofréceme el whisky? Te ofrezco estar secuestrado. No, eso no depende de ti. Bueno, te ofrezco no ver a mis hijos. Eso tampoco depende de ti. Bueno, te ofrezco lo que estoy aquí sufriendo. Tampoco depende de ti, hombre. Todas esas son mortificaciones pasivas. Ofréceme el whisky. Eso sí depende de ti. El margen de tu libertad está en esa decisión. Casi es de lo poco que puedes decidir, pero puedes decidir. Ofréceme el whisky. Eso obviamente te lo dice la conciencia, tú me entiendes, tú le contestas, das argumentos, la inteligencia se resiste a aceptar ese reto, pero por otro lado también un poco yo reflexiono ahora contigo y yo digo, un cuate que está ahí tirado porque es un traidor con sus hijos, o por lo menos es lo que él piensa, darle la oportunidad a que puede hacer algo de valor, pues también es atractivo, porque a lo mejor dice, oye, pues a lo mejor es un ganchito de positivo que puede recuperar algo de dignidad personal o de autoestima personal. Pues yo no sé qué pasó, pero empezó dura la friega de la discusión de mi conciencia. Me hinco finalmente en el frente del excusado para tapar la cámara, porque tampoco yo quería hacer un show de este rollo, que me veían los secuestradores por ahí, y tiro el whisky en el excusado sin tomar un sorbo. Dejo el vaso rodar por el suelo, temblando mis manos, me agarro la cabeza y me pego abajo del excusado diciendo que soy un tonto, un estúpido, que qué hice. Pero me quedo finalmente dormido un ratito ahí después de este estrés de la lucha del sí o del no del whisky. Al despertar me levanté con un poquito de satisfacción, al grado de que en la primera hoja que me sobraba del interrogatorio, que quedaban ahí unas hojas, agarré la pluma, vi que estaba por ahí aventada, y pongo arriba la fecha que me dijo el guardián el día anterior, que era 15 de septiembre, como había dormido puse 16 de septiembre, whisky flush, hoy vencí mi primera batalla, y puse abajo porque me doy cuenta que sigo verdaderamente libre. Esta frasecita, este sentimiento del whisky, me dio como el primer empujoncito de querer salir adelante. Me hinco, empiezo a gritarle al Tecate que me traiga una carta de mis hermanos. Tecate no sabe qué es lo que está pasando, abre la puerta, me dice, ¿qué? Bueno, así con la hoja. Y yo le digo, que necesito una carta de mis hermanos. Entre el ruido de la tropicú, no se oía nada. Me dice él como así diciendo, es imposible que te dé eso, cierra la puerta. Y yo lo que quería era una porra. Yo lo que quería es que alguien me echara ánimo. Yo quería que alguien ajeno a los guardianes que me decían te vas a morir y me amenazaban por escrito todo el tiempo. Yo quería una voz que me dijeran, échale ganas, tú puedes salir adelante. Y yo quería una carta de mis hermanos que me dijeran, estamos buscándote, seguimos aquí, no te hemos olvidado. Eso era imposible que me llegara.
Entonces me hinqué y dije, tengo que lograr algo. Y dije, a ver, no es muy diferente lo que yo le escribiera a mi hermano secuestrado, si yo estuviera fuera y mi hermano adentro, que lo que mi hermano me escribiría ahorita. A ver, ¿por qué no haces un ejercicio? ¿Por qué no te haces como que estás en tu casa y le escribes a tu hermano secuestrado? Haz el ejercicio y luego te aplicas esas letras, tú la lees como si te lo hubieran mandado a ti. Te dije, pues órale, agarré las hojas, me concentré, dije, estoy en mi casa, en mi escritorio, con mi pluma, estoy obviamente vestido, estoy bien, normal. Fíjate que secuestraron a mi hermano, qué mala onda, pobre cuate. Pues, ¿qué le vas a escribir, no? Pues todo le escribo a mi hermano secuestrado, acabo la carta, doblo el papel en tres partes, tomo el papel y lo paso por abajo de la puerta, como para simular que no la tengo yo, nada más dejo un pedacito de papel para rescatarlo después. Me paro por primera vez en 15 días, que no me había parado, con unas piernas de hilacho, me detengo con la pared y empiezo a rezar mi primer rosario estructurado. Porque hasta ese momento no había tenido la calma mental como para rezar una oración completita. Había gemido, llorado, mentado, reclamado, quejado, pero no había dicho, a ver, voy a rezar un rosario, un Padre Nuestro y diez Aves María 5 veces, hasta que, y luego ya dejo de pensar, vuelvo a pensar en mi problema, pero un ratito de descanso, de no estar ensimismado en mis cosas. Entonces rezo este Padre Nuestro y Aves Marías, tratando de concentrar en las Padres Nuestros y en las Aves Marías, caminando para un lado y para el otro. Acabo el rosario, volteo, veo el pedacito de papel en la puerta y me aviento como un idiota, agarro el papelito, lo agarro y digo, me escribió mi hermano, y me pongo a llorar de alegría de que el hermano me escribió. Digo, qué maravilla, mi hermano. Y entonces me dice, oye, ya te volviste loco, Bosco, tú acabas de escribir esa carta. Y el otro, y la otra voz de la conciencia decía, sí, pero date chance, aplica, es un ejercicio válido, date chance, sigue con el teatro. Pues entonces ya me fui por el teatro, seguí llorando con la alegría de recibir la carta, la abrí temblando mis manos la carta, y la carta lo que tenía era una carta que tenía sensatez, que era lo que yo necesitaba en ese momento, y quiero que el Espíritu Santo me inspiró algo de sensatez, porque la carta era eso, porque decía, querido hermano, antes que nada te quiero decir que tú no estás secuestrado, la familia está secuestrada. Este no es un problema personal, es un problema familiar y lo vamos a resolver todos en equipo. Por eso nos hemos distribuido el trabajo y tu hermano mayor se encarga del dinero y tu segundo hermano se encarga de las comunicaciones y el otro se encarga de cuidar a tu padre y el otro se encarga de cuidar a Gaby y a los niños y el otro se encarga de... Y entonces le puse trabajo a los 14 hermanos, a cada uno lo acomodé de acuerdo a lo que yo podía pensar y al final decía, pero tú, Bosco, eres el más importante, porque es el único que puede cuidar el objeto de nuestra preocupación, que es tu salud. Nadie te puede cuidar como tú. Y te quiero decir una cosa, ahorita no te perteneces, le perteneces al equipo. Por lo tanto, no te queremos bien a tu regreso, te queremos perfecto. Perfecto de cuerpo y perfecto de alma. Si no llegas perfecto, traicionas al equipo. Esta palabra traición que tanto me dolía, era lo único que yo no podía tener. Yo podía hacer todo, pero ya no quería ser traidor. Y si traidor era traicionar al equipo descuidando este cuerpo que no me pertenecía, pues era mi objetivo. Anoté en la pared con un plumón que me dieron, un plumón rojo en estos primeros días, les pedí para anotar en la pared, se podía escribir en la pared y puse unas letras muy grandes, estar perfecto. Ese era mi objetivo, esa era mi concentración de esfuerzo. Yo dije, eso es mi trabajo. Le digo a mis hijos que en la vida es la clave para el éxito, es la concentración de esfuerzo. Si tú quieres hacer algo y te concentras con esfuerzo, lo sacas adelante. Lo malo es que divagamos y a veces damos algún esfuerzo por acá y nos distraímos por acá. No, concentra tu esfuerzo, concentra tu esfuerzo. Y yo ahí aprendí a que ese era mi objetivo, ese era mi trabajo. Otras veces me toca sacar un proyecto, otras veces en ese momento eras estar perfecto, porque este no eres tú, eres parte de un equipo y tienes que estar perfecto por ellos. Cuando me asaltaba la duda, porque sabía en el fondo que yo había escrito la carta, decía, bueno, ¿acaso puede pasar que esté pasando otra cosa diferente?
Pues no creo. ¿Qué estará pensando Gaby? Pues que esté bien Bosco. ¿Qué estará pensando mis hijos? Que esté bien papá. ¿Mi papá qué estará pensando? Pues que esté bien Bosco. ¿Qué estará pensando mis hermanos? Pues que esté bien. Es normal que están preocupados para que esté bien yo, mis amigos, mis hermanos. Yo no puedo traicionar a tanta gente. Entonces me entró perfectamente claro ese momento de sensatez, de enfocarme y decir estar perfecto. Ahora, ¿cómo estoy perfecto? Yo soy arquitecto, no soy psicólogo, no tengo ninguna especialidad humanista, como me hubiera gustado haber tenido, pero no la tenía. Yo soy arquitecto práctico, dibujante y diseñador. Agarré una hoja y dije, a ver, ¿estar perfecto qué significa? Desglósame estar perfecto. Número uno, salud mental. Número dos, salud física. Número tres, haz algo. Así le puse. Abajo de haz algo decía, aproveche el tiempo que es oro, aún dentro de esta circunstancia. Salud mental. Número uno, libérate de la angustia. Yo no puedo vivir, ni pensar, ni dialogar, ni estar con angustia. No puedo, no sé. Ustedes, si se acuerdan, esos nervios de examen que dolían en medio del pecho aquí. O esa angustia cuando tienes algo que no puedes controlar, que te da. Pues la angustia paraliza. Yo estaba hiperangustiado. Ya tengo que liberar la angustia. Entonces me preguntaba, bueno, pero ¿qué es la angustia? Dime qué es la angustia para que podamos combatirlo. Y pensaba dos, tres días y decía, mira, Bosco, no sé qué es la angustia, pero yo sí sé que mientras más cosas acepto de las que me tocó vivir, menos angustia tengo, y mientras más cosas rechazo, más angustia tengo. Como San Agustín, ¿no? Dios mío, dime qué cosas rechazo, ¿no? Pero evidentemente ahí estaba muy claro, y lo primero era, estoy secuestrado. Bosco, estás secuestrado, güey, no pasa nada. A ver, ¿qué te están haciendo? ¿Están cortando las venas? Pues no, me pegaron en la boca. Bueno, ya no te pegaron. ¿Qué más está pasando? No, estoy encuerado, estoy desnudo. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, a ver, repite 10 veces, estoy secuestrado. Entonces yo, estoy secuestrado, estoy secuestrado, estoy secuestrado, estoy secuestrado. ¡Qué padre que está secuestrado! Vas a ser anecdótico. Decía, no seas idiota, ¿cómo anecdótico? Yo me contestaba. Pero la verdad era finalmente entender, pues que sí, que estaba secuestrado y punto, y había que asimilarlo y ya. No hay big deal tampoco, no pasa nada. Oye, pero este cuartito de 1x3, ¿por qué a Fernando le tocó de 3x2? Porque sabía. ¿Por qué al otro le había tocado de 3x3 y a mí 1x3? Bueno, porque ese es tu cuartito, mano. No te van a dar upgrade. O sea, ya es lo que te tocó, está preparado, tienes cruzado, 1x3. Es como cuando te levantas en la mañana y te pones en el espejo y dices, pues es lo que hay. Pues sí, es que yo quiero ser grande y quiero tener bigote y quiero ser fuerte y quiero ser joven. Pues no, mano, es lo que hay, así eres, chaparrito, güerito, peloncito. O sea, hay que aceptar las cosas como son, punto, es lo que hay y ya. Eso sí, cuida lo que hay, ¿no? Cuida lo que hay. Entonces pedí limpieza, pedí instrumentos de limpieza, pedí un desinfectante, un cepillo, y me lo tardaron 3 días porque no eran pedidos tan rápidos. O sea, cuando el guardián me decía, por favor, consígame un desinfectante para limpiar aquí. Total, ya me lo consiguió. Me puse a dar una limpieza completa de todo el cuartito, rascando las esquinas, el excusado completo. El excusado amarillo se convirtió en azul, le saqué la marca, era modelo Vallarta azul, sin tanque, pero limpio. La esquina, las hormiguitas, todo limpio, perfecto. Un día completo de limpieza, tanto a mi cuerpo como al cuartito. Ese día dije, señores, estoy limpio. De la rayita para afuera, si quieren vivir cochinos, sigan viviendo. De la rayita para adentro, vive, regrese el arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina y aquí despacha. Desde ese día me sentaba en el excusado sin asco, estaba perfecto, todo ordenado. Dije, voy a ordenar mis objetos para que todo esté perfecto, porque a veces yo no controlaba la luz. La luz sí, ellos la apagaban y la prendían a deshoras. Y había guardianes muy buena onda, tipo Tecate, que yo le tocaba y le decía, Tecate, deja la luz prendida, y la dejaba la luz prendida. Pero había otro que era, por ejemplo, el Tenso, yo le puse así, que era un Tenso, que nada más llegaba y apenas veía que yo estaba haciendo algo, me apagaba la luz. Y apenas yo me acostaba, me prendía la luz.
Y luego estaba el Greñas, que era uno con el pelo así largo abajo de la capucha. Luego estaba el Antiojitos, que atrás de los ojitos de la capucha había unos lentes. Y estaba el Muchacho, que tenía unos ojitos así como rojos, como drogados. Entonces estaban pues, el Tecate, el Greñas, el Muchacho, el Antiojitos y el Muchacho, Greñas, Antiojitos, sí, el Tenso. Esos eran mis cinco guardianes. Entonces, bueno, yo como no controlaba la luz, pero yo decía, voy a tener que ordenar mi cuarto. Aquí pongo la pluma, es la esquina de la pluma. Aquí pongo la cubeta, es la esquina de la cubeta. Aquí pongo la Biblia, porque la pedí, es la esquina de la Biblia. Y aquí pongo las hojas blancas, es la esquina de las hojas blancas. Y soy el rey de este lugar. Y aparte está padrísimo el lugar. Está súper grande y está ordenado. Pluma, pluma, hojas, hojas, Biblia, Biblia, cubeta, cubeta. Prendan la luz o la apaguen, yo domino el lugar. Apagaban la luz y decía, a ver, no está chiquito el lugar. A ver, así, pues es el metro, sí está chiquito. Pero así en los tres, a ver, alcánzalo. No lo alcanzo. Pues está enorme, suficiente. Es mi lugar, ¿no? Entonces, esa filosofía de aceptar, pues lejos de convertirse en algo negativo, al contrario, me sentía, le di una característica de refugio, no una característica de encierro. Mi cuarto no era mi encierro, mi cuarto era mi refugio de cinco cuates agresivos que estaban allá afuera con armas. Y por eso nunca tuve claustrofobia, gracias a Dios. Nunca tuve ganas así ansiosas de liberarme de ese lugar porque me acogía, me protegía. Nunca me dio frío, nunca me dio calor, nunca me enfermé de una muela, nunca me dio la panza, nunca me dio el estómago, nunca tuve un dolor de muela, nada. Yo no sé si la mente en ese momento opera en una situación de crisis, pero aquí afuera me duele la cabeza frecuentemente, ahí nunca me dolió, y la panza cada rato, y pues ahí nada. Estaba yo enfilado bien en esa onda de la salud mental, de aceptar las cosas, de libérate de la angustia. La segunda cosa muy importante, que yo creo que es fundamental en el tema de la estructura moral de una persona, en el punto número dos, era reafirma tu fe. Y es que cuando tú estás al borde de la muerte, como yo tenía que aceptar que era una posibilidad, porque todos sabemos aquí que la estadística más exacta es que el 100% de la gente se muere, pero nunca pensamos que a nosotros nos va a tocar. Y le pasa a nuestro vecino, y le pasa a nuestras gentes conocidas, y vamos a velorios a cada rato, pero nunca pensamos que realmente un día vamos a estar ahí metidos en la caja. Y vamos a estar. Entonces, cuando estás realmente como con más chance, un soldado, imagino que en la guerra lo ha de pensar como yo lo sentí en el secuestro, porque pues está expuesto a eso más rápido, y un secuestrado, pues tú sabes que mientras más ganas leches, pues puede pasar que te mate, ¿no? Y sobre todo en una posibilidad 50-50, como yo entendía que era en ese momento. Entonces tienes que reafirmar tu fe porque la existencia de Dios es fundamental ante la muerte. Y ante la muerte, cuando la tienes cerca, pues estoy seguro que nos va a tocar algún día que vamos a tener que tomar una decisión importante. ¿Crees o no crees en Dios? Yo dije, a ver, Bosco, vamos a vivir como ateos un rato, porque yo tenía una familia muy, muy, de mucha fe, mi mamá imprimió en nosotros una educación como que muy, muy fuerte, y ya no sabía yo en ese momento qué tanto yo había aceptado, asimilado esa fe como mía, o seguía siendo herencia de mis padres. Entonces dije, voy a tirar al suelo todo lo que aprendí, voy a vivir de ateo un rato, dos días contados, y vamos a retomar punto por punto lo que tú realmente crees y realmente tú estás convencido. A ver, Bosco, te vuelvo a preguntar, ¿crees o no crees en Dios? Dos días después le digo, pues yo creo que sí creo en Dios. A ver, ¿por qué? A ver, dame argumentos, ¿no? Yo conmigo mismo. Dice, ah, pues mira, yo soy arquitecto, me tardo mucho en organizar las piezas para que una casa no solamente funcione, sino que sea un objeto agradable y bello y tenga unidad. Yo no entiendo cómo una casa se puede armar aventando las fichas, y no creo en una explosión, así, boom, bim, bam, que de repente, pum, explota y todo queda en su sitio, y los planetas giran perfecto y todo funciona de maravilla. No, eso no lo creo. No creo
en una cosa ordenada sin un ordenador, ni una cosa creada sin una inteligencia detrás. Por lo tanto, yo, Bosco Gutiérrez, sí creo en Dios. Bueno, aguas con tu respuesta, decía, porque tiene unas consecuencias muy importantes. Es como la píldora de Matrix, o te tomas la azul o te tomas la roja. Actuar creyendo en Dios es un rollo, y actuar que no crees en Dios es otro rollo. No estamos jugando, tiene consecuencias. A ver qué consecuencias. Mira, si tú crees en Dios, no crees en un Dios minusválido. Crees en un Dios omnipotente. Que además te quiere más que lo que tú quieres a tus hijos, aún dentro de esta circunstancia. Por lo tanto, te quiere muchísimo. Imagínate yo cómo querría a mis hijos, a mis 7 hijitos secuestrados, me los comería yo a besos. Bueno, pues más te quiere Dios. Pero la diferencia es que tú no eres omnipotente y tú estás ahí secuestrado y no puedes hacer nada, y él no es omnipotente, él es omnipotente, él lo puede todo, y el brazo de Dios no se acorta estando tú secuestrado. Por lo tanto, te sigue protegiendo y por lo tanto sigue estando en su regazo. Lo que pasa es que Dios, pues, sabe más, ¿no? Entonces, acepta como hombrecito la voluntad de Dios como venga. Él sabe más que tú y quiere lo mejor para ti, punto, no le discutas. Ese era uno de mis 8 mandamientos que escribí, que después tuve enfrente de mí, y era ese el más importante. Dios sabe más y quiere lo mejor para ti, punto, tranquilo. Tú pon tu vida en manos de Dios. A ver, ¿en manos de quién pones una nave, que es tu vida, cuando tú tienes una visión de 3x1 y Él tiene una visión de una eternidad? Dios mío, pues maneja tú, maneja un rato. Yo ahorita estoy miope porque no veo más que 3x1. Yo no veía la conferencia de Uruguay 20 años después, y Dios, yo sí veía 20 años después. Entonces, Dios mío, pues tú maneja. Tú lo que quieras, lo que quieras. ¿Quieres un día más? Un día más. ¿Quieres un mes más? Un mes más. ¿Quieres un año más? Un año más. Lo que tú quieras. Yo voy contigo, tú eres mi jefe, y ahí nos vemos. Entonces, eso de la fe es muy importante. Porque yo creo que, aunque tengamos más años, tenemos que continuamente tomar ese compromiso personal y saber que estamos en esa fe porque queremos. Y el que no esté. Lo peor es la mediocridad, ¿no? Lo peor, y ha pasado mucho en el catolicismo, es que a veces nos ponemos el sillón de ser católicos, pero no realmente agarramos el compromiso de serlo. Entonces, pues esta conferencia yo he platicado mucho en círculos de muchas religiones, no importa, es lo mismo para cualquier religión. Lo importante es no ser mediocre, es entrarle duro a la fe que tú tienes en ese momento. Entonces, eso cumplía también otro paloma, que era reafirma tu fe de la salud mental. La tercera de salud mental era control el tiempo. ¿Cómo organizar el tiempo cuando yo tengo derecho a 3 comidas y ahí me dicen, tú puedes desayunar, comer o cenar? Entonces yo decía, tengo hambre, y le ponía un letrerito, tengo hambre, en la cámara, así. Entonces, oía la capucha, los guantes de un secuestrador, abrían la ventana y me decía, ¿qué quiere, desayunar, comer o cenar? Yo decía, pues desayunar. Algo estaba yo desayunando a las 4 de la tarde, algo estaba yo comiendo a las 6 porque el hambre me había acortado la distancia, y algo estaba yo cenando. O sea, traía un desorden, tanto en espaciamiento de comidas como en saber qué es lo que tocaba hacer, ¿no? Ellos no me ordenaban el tiempo precisamente para estar yo, para tenerme ahí un poco su juzgado. Entonces yo dije, necesito tener marcaje de tiempo. Estaba pensando en cómo hacer para medir el tiempo, y por otro lado, tapándome los oídos con las manos de la música de la Tropicú, que ya me tenía hasta la madre, y ya no sabía cómo taparme el oído y qué retacarme en los oídos. Cuando de repente hace la pausa el cassette para hacer el cambio del clac-clac, de cuando cambia el auto-rewind. Creo que todos los que estamos aquí todavía somos generación de cassettes, aunque veo algunos chiquitos que ya no tanto, pero sabemos lo que es un cassette, y al rato no se va a saber. Pero daba vuelta el cassette, y ese segundo que era de mute, era una belleza, de ay, qué rico que se queda así, y arrancaba otra vez el cassette. Entonces dije, voy a ponerle media hora a cada cassette, de 60 minutos, que eran los comerciales. Entonces voy a tener espacios marcados de 30 minutos. Entonces, si yo tengo que estar despierto, bueno, una actividad de 24 horas implica 16 horas despierto y 8 horas dormido, entonces las 16 horas despierto, que son 32 cassettes,
Si cada uno lo vivo con actividad sin descanso, mi cuerpo va a agarrar el descanso necesario y espero que el reloj biológico tome el descanso de las 8 horas, y esas sí no las voy a contar, porque me voy a dormir, pero voy a hacer periodos de 16 horas continuas sin descanso. Entonces apunté en la pared 32 bolitas, así dibujé, y a cada una le puse una actividad distinta. Primera bolita, aseo del cuarto; segunda, oración de la mañana; tercero, lectura de la Biblia de la mañana. En la mañana leía la Biblia del Antiguo Testamento, en la tarde el Nuevo Testamento. En la mañana hacía lectura del Newsweek, de cualquier artículo; en la noche también hacía otro, rosario en la mañana, rosario en mediodía, rosario en la tarde. Espacié las comidas y ponía yo desayuno acá, comida aquí debe de estar, la cena debe de estar acá debidamente espaciada, que era importante el espaciamiento porque creo que los nervios te traicionan a veces en cuestión de la distancia de las comidas. Partí el día en dos, antes del mediodía y después del mediodía. La partida de medio era el Ángelus para rezarlo a las 12 del día. De las 8 de la mañana del desayuno hasta las 12 del día podía estar yo sentado, y a partir de las 12 del día hasta que terminaba el día no podía descansar para ganar sueño para en la noche. Las 12 del día las marcaba un cassette. En el momento que esas 12 del día marcaban, yo pegaba un brinco. Me acuerdo de mi madre, que mamá hacía unas pastorelas en las Navidades y nos hacía grabar los pasajes de la Navidad. Y hay un pasaje de José María Escrivá en Es Cristo que Pasa, que habla de la Virgen cuando se levanta para ver a su prima Santa Isabel, y decía, y yo leía en el cassette, exurgens, una Virgen que se levanta y va, y mamá decía, no, exurgens, grita exurgens, me decía, grita, porque debe haber sido un levantón así. Entonces yo gritaba, estando secuestrado, yo gritaba esa palabra que me acordaba, exurgens, que es como levántate, ¿no? Entonces le gritaba, decía, mamita, échame la mano desde ahí arriba para echarle ganas. Lo primero que hacía era rezar el Ángelus cuando me levantaba, y era la hora de la misa. Y yo dije, a ver, yo tengo que ir a misa porque si no, no necesito vitaminas. Y a mí me han dicho que la comunión de los santos existe, y aquí no estoy para hacer hipótesis, sino para cosechar realidades. Y si es cierto eso, ahorita hay una misa, no sé dónde, ni sé qué horas eran, porque yo tenía mi horario, que no sé si estaba coordinado o no con el exterior, pero eran mis 12 del día, y podía haber habido una misa, pues no sé, en Uruguay, en Brasil, en China, en Japón, no sé, pero en este momento está empezando una misa. Pues yo me uno a esa misa en cuerpo y alma para que me lleguen esas gracias. A ver, está entrando el sacerdote, ¿qué está diciendo? No sé, pero pues que me llegue adentro. Está leyendo la lectura, ¿qué está diciendo? No sé, pero pues Dios mío, échame lo que diga. El Evangelio también. Llegaba a la consagración, me hincaba, hacía una comunión espiritual, comulgaba, daba gracias. Acababa la misa y me paraba y me sentía verdaderamente fuerte. Yo te lo puedo decir, que yo hacía lo de la misa no por religiosito ni por mocho, como decimos en México, sino porque eran realmente fuerzas. O sea, yo antes de misa era otro, y después de misa era como que me inyectaban vitaminas, y decía, ay, gracias, señor. Entonces tenía fuerzas para seguir el resto del día. Pero era una misa meditada con tiempo, duraba media hora, lo que un cassette, en puras meditaciones y conectarme a ese torrente de comunión de los santos que se veía que estaba pasando afuera. Seguía la tarde, entonces hacía 3 horas de ejercicio. En la columna de salud mental, pues ahí te voy llevando, ¿no? O sea, libérame de la angustia, reafirma tu fe, controlo el tiempo, y la parte importantísima de la música, que ya pasó a ser de una cosa negativa a un instrumento de vida. El buen agente de Tecate a veces entraba y le tocaba guardia y bajaba el volumen de la música, porque a él también le ha de haber hartado estar 2 horas afuera de una música que oía. Y cuando le bajaba el volumen yo le gritaba, no le baje el volumen, Tecate. Así este cuate se volvió loco, porque ahora resulta que le gusta la música. Y es que yo era mi reloj y lo necesitaba para seguir funcionando con mi esquema de vida. En la tarde hacía ejercicio. En la fila de salud física puse alimentación y ejercicio. La alimentación se las negocié porque me acordaba que en los aviones yo viajaba pues por los proyectos que hacía de vez en cuando, y encontraba me acuerdo de una frase que decía, en esta vida no se obtiene lo que se merece, sino lo que se negocia.
Y entonces dije, tengo que negociar la alimentación porque me van a matar con estos guisos que me están dando. Dije, 5 cuates en una casa, pues tengo que facilitarles las cosas. Y como tenía yo una idea de la alimentación deportiva, porque yo era maratonista y corría maratones, sabía más o menos lo que convenía comer. Entonces les puse una dieta muy buena, que si quieres se las paso. Bajé 16 kilos, me sentía súper fuerte y nunca me enfermé. Y era, el azúcar es la fruta, entonces compren fruta variada, me dan cóctel en la mañana, cóctel al mediodía y cóctel en la noche. Compren cereal de fibra, fibra era All Bran, Brown Flakes o Fibra 1, y me dan una taza en la mañana. Compren un cacho de carne, proteína o pescado, me dan al mediodía con verduras hervidas. Hervido en olla express sin sal, porque la sal te hincha, y aparte no estaba ahí para ver lo que me gustaba, sino lo que me convenía. Entonces tomaba sal y así, y en la noche tomaba las frutas y un yogur cremoso de chambursí. La misma dieta a los 9 meses, la verdad me fue muy bien, nunca me sentí débil, me sentía fuerte, tenía lo suficiente para llegar bien, y también perfecto pues era llegar bien, ¿no? Llegar fuerte y no gordito ni nada. Entonces, total, venían las horas del ejercicio. El horas del ejercicio eran 3 horas, que eran 6 cassettes, de los cuales hacía 3 cassettes corriendo, así yo en el mismo sitio 3 cassettes, levantando duro las piernas, que equivalía, según yo, a correr 12 kilómetros afuera, en 1 hora y media, a un paso lento. Y luego, después de esas 3 horas, de 1 hora y media corriendo, me hacía el siguiente cassette, puros ejercicios de lagartijas y abdominales, que yo creo que hacía más de 500 lagartijas y abdominales. Y luego me colgaba en el techo y hacía dominadas. Empecé a hacer series de 3, luego 4, luego 5 y acabé haciendo series de 60. Entonces estaba realmente fuerte, nunca en mi vida había estado mejor. Estaba fuerte, cuadritos en la panza, impresionante. Después del ejercicio venía la mejor parte de mi día, que era el baño de ego. Me quedaba un cachito de agua en la cubeta, lista para echarse en mi cuerpo, y yo agarraba y me ponía arriba del hoyito donde estaba el drenaje, desnudo, hacía todo obviamente, pues no tenía ropa, y con una jicarita con el vasito me empezaba a echar agua encima, y decía, qué bruto, qué bien estás, qué pecho, qué bruto, qué cuadritos, no manches las piernas, te están haciendo los mandados, estás perfecto, estás súper bien. Y yo creo que eso es importante, porque ahorita, incluso acabo de ver una película que se llama Lone Survivor, de unos marines que les va de la fregada, y me acordé porque están súper heridos y súper mal, y ellos se repiten, ¿cómo estoy? Estás muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien. O sea, el decir estoy muy bien es mandarle señal positiva a tu cuerpo, y es lo que a veces tienes que repetir. Y yo en ese momento la verdad estaba muy bien. Y estaba súper, súper fuerte y súper bien, y yo me lo tenía que repetir porque no había nadie que me lo dijera más que yo. Total, se acababa ese día, me quitaba el agua con las manos, me acostaba en el suelo para orearme, para secarme antes de dormir, y pues ya pedía la cena, y ya venía la cena, me tomaba mi yogur, mi fruta, y luego empezaban las oraciones de la noche, mi rosario de la noche, mi oración de la noche, mi lectura de la noche. A veces que apagaban la luz ellos y les decía yo, no me prendan, no la apaguen, no he acabado. No he acabado mi rutina, no la puede apagar. Y yo no me podía acostar y aunque fuera con la luz apagada, yo seguía rezando porque yo tenía que cumplir el cassette número 32 para poder acostarme a dormir. La verdad, empecé a jalar muy bien y empezó a funcionar muy bien el mecanismo de todo este rollo. La última parte que decía, aproveche el tiempo, que es oro aún dentro de esta circunstancia, la había dividido en dos palabras peligrosas para que ellos descubrieran. Como ellos cada 15 días entraban y se llevaban todo lo que yo escribía, ahí me daban un cuaderno con hojas blancas, con mi plumita Bic, que me acabé varias plumitas Bic, y aquí nunca me he acabado una en el mundo real porque las pierdes antes de acabártelas, pero ahí me las acababa y decía, ya me acabé la pluma y me daba otra. Yo escribía a diario todo lo que me sucedía, escribía mi diario, escribía mis oraciones, escribía todo, y ellos como con curiosidad de qué es lo que estaba pasando en mi cabeza, cada 15 días entraban y se llevaban mis cuadernos y me daban un cuaderno nuevo o hojas nuevas.
Yo juraba que ellos lo tiraban a la basura. Entonces, cuando tú escribes sabiendo que nadie te va a leer, pues sueltas la imaginación y simplemente eso que está escrito pues son radiografías de mi corazón, porque pues no tiene ningún filtro, ¿no? Lo que yo después nunca imaginé es recuperar esos escritos. Y yo los pude recuperar porque al final me escapé del secuestro y recuperé los escritos, pero era algo que yo en ese momento no consideraba. Finalmente llega octubre. En octubre tengo un sueño que estaba yo en el infierno y estaba un cuate gritándome, insultándome, y me estaba diciendo: eres un idiota. Y yo: pero ¿por qué me gritas si los dos estamos aquí en el infierno? Me dice: porque tú estás en el infierno por no haber hecho apostolado, y yo estoy en el infierno porque nadie me ayudó a corregir y rectificar. Si tú me hubieras ayudado, los dos estaríamos acá arriba, allá arriba. Ese sueño, la verdad, lo tuve a los 12 años, se lo conté a mi mamá. Mi mamá me se encargó toda la vida de recordármelo. Acuérdate que soñaste esto, acuérdate que soñaste esto, acuérdate que soñaste eso. Y me agregó mi madre una frase que me quedó escrita en una carta cuando me casé, que me dice: Bosco, acuérdate que tú, en tu sueño que tuviste del infierno, le atinaste a tu responsabilidad como cristiano. Porque un cristiano es una moneda de dos caras. Y una moneda sin una cara no vale. Y de un lado es santidad personal y del otro apostolado. No hay santos egoístas. Esto me lo dijo mamá y no era del Opus Dei. Lo aclaro porque después fue de la obra. Pero esa filosofía, mucho de la obra, pues es porque es de la iglesia, ¿no? Y mamá lo tenía muy claro. Cuando estaba secuestrado recordé ese sueño. Dormido volví a tocar base con ese sueño y me levanté y me acordé de mi mamá y dije: tengo que hacer apostolado, no tengo de otra. Mira, no vaya a ser el diablo que me muera y que me encuentre a Tecate en el infierno y me diga: eres un idiota, porque mira, Dios permitió que te secuestrara para que tú me pasaras la semilla de la fe. Tú, en tu lucha por estar perfecto, te valió gorro todo mundo y estabas perfecto, y te valió madre que nosotros éramos seres humanos tan dignos como la sangre de Cristo, como tú y yo. Entonces, pues, eso es, cuando piensas eso, ya valiste gorro. Es como cuando estás en Cuaresma con el taco de carne y te dicen: es Viernes Santo. Ya te fregaron el taco. Si te lo comes, faltas al precepto. Si no te lo comes, desperdiciaste el taco. Pues ya cuando piensas eso del apostolado y tienes cinco tipos afuera de ti, que la verdad es que sí es cierto que son seres humanos, aunque te dé coraje y lo que tú quieras, pero tienes que reconocer que tienes que separar. Una cosa es que sean criminales y que te tengan secuestrado, y otra cosa es que realmente también por ellos se murió nuestro Señor en la cruz. Y es la verdad. Dije: ¿cómo hago apostolado con los secuestradores? Bueno, pues entonces había una frase de Camino que mi mamá, cuando ya se hizo de la obra los últimos 10 años de su vida, pues se dedicó a poner ese libro en las cabeceras de nosotros, y nosotros perdíamos el libro y volvió a aparecer, y lo perdíamos y volvió a aparecer, pero siempre estuvo Camino en la cabecera de la casa, y finalmente pues lo acababas leyendo, ¿no? Y tenía una frase buenísima que me acordaba, que dice: en cualquier empresa humana, tres pasos son fundamentales y son infalibles. Para cualquier empresa que tú te propongas, hay tres pasos que no fallan. El primer paso es oración, rézale. El segundo paso es mortificación, que es la oración de los sentidos. Ofrece algo por ese objetivo que quieres. Y en tercer lugar, y muy en tercer lugar, la acción. Eso me encantó porque dije: mira, es muy fácil. Octubre, oración por los secuestradores. Perfecto, añado un rosario más a la hora de la comida, añado la media hora de oración de la tarde por ellos y ya cumplo con esa parte. Noviembre, si llega noviembre, porque no quería que llegara, se llama mortificación por los secuestradores, dejo la sal, que fue cuando ya pedí las cosas sin sal, dejo el azúcar, porque ya tengo la fruta, entonces denme bebidas de agua sola, no me den Coca-Cola ni nada de eso, porque me pudieron haber dado Coca, pedí agua. Y dejé el pan, ¿no? Cositas que me ayudaban a mí estar mejor, pero que significaban un poquito de esfuerzo para ofrecer por ellos.
en mortificaciones activas, como te digo, no las pasivas que estaba yo sufriendo de a fuerzas, esas ni modo. Y luego después la tercera cosa, si llega a diciembre, haré algo de acción, pues ya llegará a diciembre, y como es casi imposible que llegue a diciembre, igual me lo ahorro. Entonces llegó octubre, luego llega noviembre y luego llega diciembre, y en mi catálogo de cuentas, en mis horas que yo llevaba, yo hice un calendario en la pared y con la tapita de la pluma Bic yo iba cambiando los días como iban pasando. En mi contabilidad, como les digo, de mis 32 cassettes más una dormida, o 32 cassettes más una dormida, y así. Según yo, era 16 de noviembre por ahí, cuando de repente se abre la ventana, me avientan un Newsweek, y es 24 de diciembre. Entonces me sorprende Navidad. Nunca estuve yo preparado para pasar Navidad ahí. Lloré muchísimo ese día pensando en mis niños. No, se me hacía una cosa insólita estar en Navidad después de 4 meses de secuestro. 4 meses eran ya 120 días, que era demasiado a lo que yo había pensado. Y bueno, pues pues dije, pues ni modo, pues me tocó Navidad aquí, pues qué voy a hacer, pues ya ni modo. Agarré un papel, dije, este es el día de la acción porque más claro no puede estar. Y agarré y escribí una carta. Señores guardianes, hoy es Navidad, no hay ni secuestrado ni secuestradores, todos somos hijos de Dios y a las 8 de la noche vamos a rezar. Se las aviento por la ranura de la puerta de la ventana, me echo para atrás y dije, hasta aquí yo di, y muy, si no hacen caso, es muy su bronca, porque de mí no quedó, ¿no? Yo, si me reclama Dios allá arriba, yo les escribí una carta y hasta los invité a rezar y ni me pelaron. Eso era lo que yo quería. Sin embargo, pasó un rato de ese día y de repente abre la puerta Tecate, encapuchado, y me hace así, y yo estaba en el fondo tirado, cortándome las uñas del pie con la boca, porque así me las cortaba, porque me llegaba, eso estaba yo flexible, y me dice, acércate. Entonces me acerco y veo a los otros 4 guardianes atrás de Tecate, todos con su bata blanca uniformados, con sus capuchas, cruzados de brazos. A 1 metro de distancia de la ventanita había una cortina negra que yo nunca vi atrás de la cortina. Yo veía a los guardianes y atrás una cortina negra. Y en este caso vi la cortina negra, un cuarto un poquito más ancho del de afuera, que era como de 1.50, más ancho que el mío era de 1 metro. Estaban ahí los 4 pegaditos, Tecate hasta adelante y me dice adelante. Se echa para atrás Tecate y se ponen los 5 así, esperando a que yo les rezara. Entonces yo emocionado, yo decía, Dios mío, ¿qué quieres que le diga a estos pelados? Con la boca, de veras, con la garganta así, que no podía ni hablar de la emoción, yo lloraba. Entonces agarré la Biblia, el pasaje de San Lucas, que ya lo había yo leído en esa tarde, y les leí el pasaje de Navidad de San Lucas, el Evangelio. Se quedaron totalmente mudos. Para esto habían apagado la música ese ratito. Era un lugar, el ratito especialmente mágico, porque todo estaba en negro y blanco. O sea, yo veía nada más en blanco y negro, que eran capuchas blancas, cortina negra, bata blanca, bueno, los puntos rojos de los guantes, como una película de Fellini así, y silencio todo. Apagaron la música. Leo el Evangelio, se quedan ellos así callados, un silencio sepulcral. Entonces, como que querían más, entonces les platiqué lo que estaría pasando en mi casa. Les dije, miren, en mi casa se vive así Navidad, adoramos al niño Dios, mi mamá y hacía esto, y les platiqué un poquito lo que hacíamos en Navidad y el sentido de la Navidad para mí que tenía. Se volvieron a quedar quietos, yo no sabía qué hacer ya con ellos, y dije, bueno, pues un padre nuestro y 10 aves marías para rezar por sus familias y por la mía. Entonces yo, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado es el nombre de Jesús, y así, para que contestaran ellos, y no contestaban. Entonces yo, no son estos, cada día, ¿verdad? Y luego, Dios te salve María, y yo, Santa María, Madre de Dios, ¿verdad? Entonces no logré que hablaran, yo quería oírles la voz. La verdad, yo dije, o sea, igual ahorita ya encuentro por qué ocultan su tono de voz, o son, seguro yo dije, tienen algún acento, pero pues lo oculta, bueno, lo respeté, yo contesté las Aves Marías. Pero cuando acabé de rezar la última Ave María, uno por uno se acercó a la ventana y me dio la mano. Y me dio la mano con un sentimiento de respeto.
No con la mirada del secuestrador, sojuzgándote como lo había sido hasta ese entonces, sino que fue una mirada así como diciendo felicidades. Cuando se cierra, cuando el último me da la mano y cierro la ventana, no te puedo explicar la felicidad que tenía yo. Nunca en mi vida, y le digo a Gaby, a veces no le gusta que lo diga, pero es la Navidad más feliz que he pasado en toda mi vida. Desnudo, sin nada, chambeando por mi jefe, sin nada material. O sea, es muy difícil pasar esa Navidad, es casi imposible. Digo, es una suerte, pues, porque la experimentas espiritualmente y dices, sí, efectivamente estaba yo feliz. Estaba tan contento y tan feliz esos días, una cosa rarísima, que el 6 de enero, Día de Reyes, me entra un papelito volando que un guardián aventó y decía, arquitecto Bosco, díganos por favor de dónde saca usted tanta fortaleza. Entonces yo veo ese papel y le hago señas hacia el guardián por la cámara. En ese momento oigo la capucha y los guantes, digo, ya logré que se disfrace. Se aproxima a la ventana, abre la puerta y era Tecate. Y me dice, le digo, Tecate, es que la verdad ya se me fue el miedo. Y decirle no tengo miedo a un secuestrador armado y tú desnudo, pues sí, sí es, yo creo que ha haber sido impresionante para él sentir y verme y que el Turrén pierde el miedo. O sea, cuando es el arma más importante para sojuzgarte. Y le dije, Tecate, y no tengo miedo porque yo ya entendí perfectamente que yo no voy a morir ni un minuto antes, ni un minuto después del que Dios diga, no el que usted diga. Ahora, si ustedes me matan y Dios lo permite, solo en respeto de su libertad y solo en ello, Dios de ese mal saca un bien mayor llevándome al cielo. Entonces, pues, cuando quiera, Tecate. Yo estoy listo, empacado y listo para lo que quiera. Entonces, Tecate no tenía contestación y cerraba la puerta y se iba y se apartaba un par de días. Y al tercer día regresaba y abría la puerta de nuevo y me decía, ¿qué más? ¿No? Tecate, pues he estado pensando estos días que ¿quién sale ganando aquí? Perdóneme que le diga. Pero mira, yo he rezado más que nunca en mi vida. Si vuelvo a regresar a vivir, nunca más voy a vivir días monótonos porque voy a encargarme de vivir intensamente el resto de mi vida. Voy a agradecer un amanecer como nunca lo había hecho. Voy a agradecer un abrazo a mis hijos. Estoy seguro que se ha renovado el amor entre los hermanos, el amor entre mis hijos y yo, y han rezado muchísimo, y todo eso es bueno o es malo. Pues es bueno. Ahora, si ustedes nos acaban robando, quizás tiren la vida eterna por un plato de lentejas, que ¿cuánto les va a durar, Tecate? ¿Para qué quieres la lana? ¿En qué la vas a gastar? ¿En mujeres, en dinero, en propiedades, en gustos, en vida? ¿En eso lo vas a gastar? ¿Esa es tu felicidad tuya y la de tus hijos? Estás jodido. Estaba yo ya tan agresivo en las contestaciones que le daba que un día dije, no vaya a ser que se cumpla la voluntad de Dios, saque la pistola y me truene, ¿no? Porque nada más eso faltaba. O sea, ya no le dejaba margen a Tecate a pensar otra cosa. Hasta que le dije, mire, Tecate, vamos a hacer una cosa. Todo esto que le estoy diciendo está muy injusto porque usted no puede contestar y yo sí puedo contestar. Tecate era un cuate culto, quiero decirles. O sea, no era un pelado así, era un cuate educado, de buena letra. Es un cuate que un día le pedí un libro, porque yo tenía derecho a libros. Negocié que además de la Biblia me dieran libros, uno por uno. Y un día dije yo, pues a ver, quiero leer a Santo Tomás, ¿no? Yo había leído mucho de San José María Escrivá, hasta que un día dije, quiero leer a Santo Tomás, y me contesta y me pone Tecate, ¿no prefieres a San Agustín? Es más dialéctico. No, le digo, está bien Santo Tomás. Uruguayo Tecate, ¿eh? Hicieron uruguayo, sí. En fin, pues culto, ¿no? De la teología de la liberación un poco, mezclado ahí, después les cuento, pero un tipo oculto, pues. Bueno, finalmente pues así pasó,
llegó Semana Santa. Semana Santa llegó, las mejores Semanas Santas también que he pasado yo. Yo sabía que se acercaba un poco Semana Santa porque pasaban los meses y los días y yo ahí seguía yo. Ya me vistieron después de Navidad, cosa que también fue una ventaja. Después de Navidad, de regalo me dieron unos calzones, unos calcetines y unas camisetas, una camiseta usada, pero bueno, pues me tapaba. Ya no era estar desnudo, que es toda la diferencia. Me hicieron un upgrade de la música y en lugar de la Tropicú cambié a Mozart. Porque me preguntaron qué quería yo, dije, pues Mozart, para si hubo tranquilito. O sea, una serie de cosas muy buenas y lo mejor de todo, me dieron un reloj. Un reloj de plástico operado porque le quitaron el foquito para que en la noche yo no pudiera tener control del tiempo, pero cuando ellos prendían la luz del foco yo veía la hora en digital chiquita, pero con ese relojito me cambió también el día porque ya me sintonicé con el tiempo de ellos y ya no contaba cassette, sino simplemente pues veía la hora y punto, ¿no? Es una maravilla el reloj. Total, después de todo ese rato, ya llega Semana Santa. En Semana Santa le digo, Tecate, pues yo ya creo que voy por Semana Santa, porque ahora sí ya tenía los días controlados, ya llegaba marzo. Avíseme nada más el día que sea Semana Santa. Y el día que es Semana Santa, me dijeron, Semana Santa, bueno, no me lo van a creer, le pedí hasta cenizas para el miércoles de ceniza echarme. Me lo trajeron en una cajetita, en una cajita de cerillos, un poquito de ceniza, me la puse. Yo estaba disciplinadísimo. Y le pedí un Cristo. No tenía yo un Cristo, yo tenía una cruz pintada de madera en la pared a donde yo rezaba y nunca había, y tenía ganas de tener un Cristito. Y me consiguió un Cristito bastante feo, de pasta, muy feicito, pero nunca había sentido yo el sentimiento de llorar ante el shock de ver un Cristo. Y no porque yo me había acostumbrado a verlo, y yo creo que en esta vida nos acostumbramos, yo creo que a todos ustedes les pasará igual. No, ya un Cristo es para nosotros, para los cristianos del siglo XXI, es un objeto de arte. Y es un cuadrito que colgamos en una imagen, y sí, le tenemos un respetito, pero también decimos, ¡ay, qué bonito Cristito! ¡Mira qué padre! Este es de marfil, ¡qué bonita expresión! ¡Qué bonita cruz! Y adorna nuestros cuartos. Cuando los primeros cristianos no podían ver al Cristo y usaban el pescadito de logotipo porque el Cristo era horroroso. O sea, un Cristo es una silla eléctrica con un muerto encima o una cama con una inyección letal. Pero si yo te doy una silla eléctrica con un muertito encima para que lo pongas en tu sala, pues tienes que ser algo raro, ¿no? Y yo lo vi así, y yo dije, no puede ser esta crueldad de que nos guste poner un crucificado en nuestras salas de las casas. Sí me dio mucha indignación haber estado tanto tiempo viviendo sin ese sentimiento, porque no lo entiendes hasta que lo vives. Y en ese momento escribí una oración que muchas veces vuelvo a recordar, que gracias a que recuperé los papeles la tengo, pero venía muy al caso porque yo estaba secuestrado, mi familia iba a pagar un rescate muy fuerte por sacarme adelante y yo estaba ante alguien que había pagado también mi rescate. Entonces le puse, Señor, voy a vivir el resto de mi vida agradecido con mi familia por el precio de mi rescate, pues que pagarán por mí una cantidad que jamás podré ganar en toda mi vida, y menos de arquitecto. Por lo tanto, tendré que seguir pagando con lo que tenga, con la entrega de mi vida hacia los demás. Pero tú, Señor, también pagaste por mi vida, pero no por mi vida que dura unos años como están pagando mis hermanos, sino por mi vida eterna. Y no pagaste con dinero, pagaste con tu vida. ¿Cuánto vale tu vida, Señor? ¿Cuántos millones de pesos? Es tonto pensar en esto, pero esto me lleva a actuar en consecuencia. Ya no me pertenezco ni aquí ni allá. Pues me debo a ti y a mis hermanos. Ayúdame a vivir esa nueva responsabilidad, nueva y vieja, pero ahora comprendida, de deudor. Estoy de paso y estoy en deuda. Estas dos palabras, a la luz de mucha gente que les he platicado la historia, dicen que son las palabras más importantes de la plática. Y son las únicas que yo tengo anotadas en mi libreta para que diario las recuerde en la mañana. Que estoy de paso y que estoy en deuda.
Porque estar de paso es no agarrarte a los tesoros de este mundo, es no agarrarte al dinero, es no agarrarte a las metas físicas, a la ambición material, a los lujos, a los coches, a las compras, a lo que quieras, porque estás de paso y lo que peor puedes hacer si eres de paso, pues es cargar tu maleta con más peso. Tienes que viajar ligerito, dejando el corazón en Dios y no en las cosas. Y en deuda, porque la verdad, lo único que tenemos es deuda. Y lo que tenemos que es vivir pagando con la actitud, en agradecimiento, en saludo, en conquista, en tal, en lugar de que nos sintamos que nos deben de saludar, que nos deben de reverenciar, que nos deben de dar nuestro lugar, que nos deben de considerar. Entonces, pues yo creo que la soberbia humana, en esas dos cosas le podemos matar o la podemos por lo menos controlar, con el pensamiento de saber objetivamente que estamos de paso y que estamos en deuda. Se acabó la Semana Santa, todo muy bien, yo ya ansioso por salir, habían pasado muchas otras cosas que no he platicado que hicieron que los rescates no funcionaran. Mis hermanos habían viajado ya para este entonces, Diego, mi hermano, y un cuñado mío habían estado un mes en Madrid para hacer contacto con los secuestradores por orden de ellos, de ahí los mandaron a Santiago de Chile, de Santiago de Chile los mandaron a Buenos Aires, y en Buenos Aires ya llevaban 6 meses en un cuarto de hotel, que es otra historia de otro secuestro, yo creo, porque la historia de Diego, mi hermano, en un cuarto de hotel sin salir 6 meses también es impresionante. Pero pues ahí estaban esperando la llamada, que llegó poco, llegó unas cuantas llamadas, una cosa muy, muy mal, muy poco, o a lo mejor desesperante, porque a lo mejor así lo querían ellos, ¿no? Pero bueno, finalmente 1 de mayo llega Tecate feliz de la vida, para decirme que ya había un cierre y que ya finalmente había instrucciones ya para pagar. El caso es de que los secuestradores reales estaban viajando en el mundo, en Argentina y estos lugares, eran las cabezas. Había otro grupo que eran los guardianes, que son los que me cuidaban, que estos 5 que les describo. Había otro grupo que se llamaba Grupo de Comunicaciones, que son los que se encargaban de que la foto que me sacaba mi Tecate con el Newsweek, estos de comunicación la llevaran a un lugar de correo y mandaran la foto o el video, ¿no? Me tomaban a veces video. Y otro grupo finalmente, que es los de captura y liberación, que son los que me capturaron, los del grupo de choque que me capturaron, y luego los mismos que tenían que liberarme o matarme. Como un día le dije a Tecate, oye Tecate, tú vas a participar en mi liberación, porque yo como que sentía que Tecate en el fondo era buena onda conmigo. Me dijo, no, yo no voy a participar, me escrito. Me dice, yo nomás estoy contratado para cuidarlo, ¿y quién me va a soltar? Y me dijo él así, el grupo de captura y liberación, el mismo que lo capturó, ese va a venir el día que ordenen a disponer de usted, tanto para una cosa como para la otra. Cosa que también me dio mucho nervio, porque dije, chin, tanto que he ganado con este cuate, pues no me sirve para nada, porque pues es un tema que no depende de él, ¿no? Entonces, total, me llega, el grupo de comunicaciones había llegado, y finalmente pues me dio una carta para que yo leyera ante la cámara. Pone la cámara Tecate, yo agarro la carta, y en la carta leo yo, hermanos, finalmente tengo aquí me piden que lea lo siguiente, y decía, vaya con el dinero, o sea, con el dinero que ya habían acordado, que se fueran de Buenos Aires a Sao Paulo, Brasil, hospédense en el hotel Westin, a más tardar el 10 de mayo, yo lo estaba leyendo el 1 de mayo, el 10 de mayo vayan a Brasil, esténse en este hotel y publiquen el 11 de mayo en el periódico de Argentina que se llama El Clarín y en México en el Excelsior, El Clarín en la sección 56 y en el Excelsior en avisos de ocasión, publiquen la venta de una avioneta Cessna, pongan ahí el monto del rescate, que es el monto de la venta de la avioneta, y pongan en la matrícula de la avioneta el número de cuarto en donde están hospedados, XA y el número de cuarto que están hospedados. Entonces, bueno, ahí estaba toda la instrucción, yo le dije, hermanos, pues suerte, ojalá que ya, pues ya que esto se acabe pronto y los voy a ver cerquita y tal, tal. Ya cortaron el video y se fue el video, lo mandaron a mis hermanos reciben el video el 2 de mayo.
Y efectivamente mis hermanos ya tenían el dinero en la bóveda del Citibank de Buenos Aires, habiendo obtenido créditos, hipotecas, lo que tú quieras, porque era mucha plata y ahí estaba en la bóveda. Entonces mis hermanos dicen, bueno, pues ok, pues yo me quedé ilusionado, ya puse yo en la pared 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, finalmente ya tenía yo una salida viable o por lo menos cuantificable, porque 9 meses ahí para mí eran pues, totalmente, yo viví los 9 meses ahí porque yo iba alargando el calendario, pero si me han dicho desde el principio que son 9 meses, yo creo que me muero, porque, o sea, nunca estás planeado para 9 meses, ¿no? Pero siempre tenía yo la distancia que a lo mejor así, ahora próximamente, tal, tal, tal. Y finalmente, bueno, pues ya tenía yo una salida viable el 11 de mayo. El 11 de mayo, era un tema ya yo dije, pues ya van a estar ahí listos, el 11 de mayo seguramente publicarán, el 12 de mayo seguro se hace el pago y yo estoy fuera, 15 de mayo. Porque aparte no, tampoco me hacía las ilusiones de que lo dando, ¿no? O sea, primero se paga y luego se libera, siempre y cuando yo no me haya asomado, que no lo había hecho, no haya hecho ninguna travesura, no los haya yo visto, ni mucho menos, cosa que había cumplido perfecto. Total, resulta que mis hermanos se topan con el problema, pues de que no pueden pasar el dinero por la frontera a Brasil. Y no lo pueden pasar porque en Brasil sale una ley que pone color de melo en contra del secuestro, que además es la única ley que puede parar un secuestro en un país, inclusive en México, que no sé por qué no lo hacen, que es congelar las cuentas de los familiares y prohibir bajo cárcel el pago de un rescate. Mis hermanos, por más que se mueven por todos lados, llegando al ministro de Finanzas de ese país para buscar un salvoconducto, no pueden cruzar el dinero. Va mi papá con Gaby el 10 de mayo y le dice, Gaby, no podemos rescatar a Bosco, no nos dejan pasar, meter el dinero a Brasil, estos señores tienen que entender que en Brasil no se puede, vamos a publicar pues de que podemos, estamos disponibles en Buenos Aires o en cualquier lugar de Argentina sin cruzar frontera, o en México, que nos dieron chance, las autoridades mexicanas, de llevar el dinero a México y pagarlo en cualquier lugar de México. Entonces, ese día, el 11 de mayo, yo esperando la confirmación ya de mis hermanos, y Tecate también, porque obviamente Tecate entiendan que los guardianes también están desesperados por acabar, fueron a comprar el Excelsior a la tienda de la esquina. Llegan, yo nervioso que me dieran la noticia, abre la ventana Tecate, avienta el periódico durísimo, todas las hojas vuelan, así se percibía una tensión muy dura. Llego al anuncio finalmente en la segunda sección de la avioneta y decía, imposibilidad de cerrar trato de venta de avioneta en SP, Sao Paulo, disponibilidad inmediata en el puerto, en Argentina o en México. Urge llamar al teléfono tal. Y obviamente matrícula de la avioneta XA 00000. Entonces, pues se caía el plan de rescate. No había manera y no iba a salir. Yo me desplomé otra vez. Tecate, ¿cuándo? Tecate me contestó, esta fue la última. Yo dije, bueno, pues ahora sí, Dios mío, estoy en tus manos, como siempre lo he estado, y aquí sigo y lo que tú digas, pero pues yo estaba obviamente muy desilusionado y muy triste. Le pedí a Tecate, dije, déjeme escribirle una carta al jefe de la banda para que entienda que el letrero aquí está diciendo que está disponible en México o en Argentina, que se vaya a otro lugar de Argentina. Entonces me dijo Tecate, me asentó con la cabeza, le escribí una carta yo al señor, al jefe de la banda, le dije, por favor, sea sensato, cobren el dinero en otro lado en México o en otro lado en Argentina. Mis hermanos no son gente que busque agarrarlos, va a entregar el dinero y pues tratar de que hubiera un poco ahí de gestión. Y y total, Tecate agarra una hoja, me pone 7 AM fax AM al jefe, ¿no? Y me pone así. A mí diario, cuando me prendían la luz, cuando tuve reloj, eran las 10 de la mañana. Cada vez que prendían la luz yo veía mi relojito, 10 de la mañana. Y ese día Tecate me dijo 7 AM fax. No había emails, no había teléfonos celulares en esas épocas, estamos hablando de 1990, pero había faxes. Y le iba a mandar un fax a este hombre. Esa noche yo no pude dormir, me pasé todos los días, todo,
todo estaba, digo, estaba yo tenso, me quedé sentado rezando el rosario, festejando un poco el día siguiente, porque el día siguiente era el aniversario de boda de mis papás, el 12 de mayo. Mi mamá en el cielo, mi papá estaba vivo, pero era un día especialmente familiar y un día especialmente guadalupano, porque mi mamá, todos los 12 de mayo, lo quería festejar en la Basílica de Guadalupe con nosotros y nos llevaba. Pues yo estaba pensando en mi mamá y de pronto veo que la luz se prende afuera del cuarto y yo estoy con la luz totalmente apagada y ya estoy en un momento en donde la música la apagaban en la noche. Entonces no había nada de música, yo percibí perfecto el movimiento del Tecate parándose para ir a poner el fax, presumí que eran como las 7 de la mañana, sabiendo que a mí me prendió la luz a las 10 de la mañana. Y a diferencia de otros días, en los que yo primero oía una ducha y yo sabía que ya iban a prender la luz porque el de la ducha sustituía al guardián que dormía fuera de mi cuarto, este día cuando Tecate se fue, entonces cuando después empezó la ducha, entonces dije, entonces quiere decir que aquí afuera no hay nadie y Tecate se fue a poner el fax y aquí no hay nadie mientras oiga yo el ruido de la ducha corriendo porque es el que va a venir aquí a ponerse. Yo ya había hecho, que no se los conté porque se fue por otro lado la plática, a veces cuento las cosas diferente, pero en la última parte de mi plan de estar perfecto, que decía esas dos palabritas que no les dije, una decía capta toda la evidencia que puedas, que decía CE, capta evidencia, porque yo llevaba una matrícula, un apuntado que escondía atrás de la pared con todos los movimientos que yo oía. Yo señalaba día y el día que pasó un helicóptero, el día que pasó un avión, el día que yo había una fiesta de vecindad, cosas ruidosas, los anotaba. Yo quería ser útil al regreso para poder agarrarlos estos cuates y quería ser útil con algo. Y la otra palabra que espantaba decía escápate. Y la palabra escápate no la tenía yo porque yo me sintiera Superman, sino la tenía yo porque yo sabía que me iban a preguntar algún día, oye, ¿nunca te trataste de escapar? Y yo quería contestar, de mí no quedó. Yo estaba fuerte, yo había hecho un plan, yo ya sabía cómo abrir la puerta, yo ya había engrasado las bisagras de la ventana con gotas de los oídos. O sea, había hecho muchas cosas en pro de poder salir. Y yo quería estar tranquilo de que de mí no había quedado. Y si me preguntaban, oye, y tampoco me iba yo a perdonar que un día, por ejemplo, se emborracharan estos hombres, que yo tuviera la oportunidad y por falta de estar preparado psicológicamente no hacerlo. Entonces yo estaba listo como un soldado, atento a eso, y ya había yo fabricado un alambre para poder jalar la puerta por dentro, que saqué de un resorte del catre que tuve al principio, que después deseché, y después de una botella de Melox, una medicina que se llama Melox para las agruras, yo ya había hecho cortando un rastrillo con otra historia de otras horas que después se las cuento a quien quiera, había desfundado una botella de Melox y había hecho una cuña de plástico para poder recorrer el pasador por dentro de la ventana. Esas dos cosas las tenía yo ahí listas, pero nunca obviamente las utilicé y más bien estaban diseñadas para que el día que me dejaran abandonado, si eso sucedía, yo no me muriera de hambre, sino tuviera yo por lo menos algo para intentar abrir y no morir ahí simplemente sin comer, ¿no? Porque una posibilidad siempre es que te abandonen ahí encerrado. Pues esa noche estaba yo rezando el rosario, pensando en mi mamá del 12 de mayo, diciendo mañana, mami, 12 de mayo, tu día, tal, tal, tal. Ya no quiero extender mi calendario, ya no quiero otro cuaderno, porque aparte el 11 de mayo me terminé el cuaderno y era día de pedir un nuevo cuaderno. Y total, de repente se prende la luz de Tecate, oigo a Tecate y de repente oigo que se sale Tecate. La ducha está corriendo y dije, buen momento para probar mi alambre y mi cuña a ver si abre. Entonces, sin nervio, porque acuérdense que yo no me quiero escapar, nada más quiero probar mi aparato y volver a cerrar la ventana. Meto el alambre, le doy la vuelta, jalo la ventana para aliviar la presión de esta aldaba. Meto la cuña de plástico, recorro, empujo y se abre la puerta. Veo por primera vez la ventana, la cortina negra sin nadie de por medio, porque siempre había guardianes y a un metro la cortina negra. Y en este momento abrí la ventana y estaba yo solo con la cortina negra y nadie de por medio.
Entonces digo, Bosco, abre la cortina, asómate atrás. Yo ya tenía una barra de madera de las que sujetaban el bajo alfombra en la pared. La pared estaba forrada de bajo alfombra de dos capas y a cada metro tenía una tira de madera clavada en el, con clavo de concreto en el bloque de concreto. Una de ellas yo había estado jugando mucho tiempo con ella y la había yo aflojado. Con esa tira la saco, meto la tira y recorro la cortina hacia la derecha y por primera vez ahí sí veo el cuarto de atrás de la cortina, que no había nadie. Estaba la cama tendida de Tecate ahí extendida, perdón. Estaban unas armas, unos cuernos de chivo. Estaban unas capuchas y unos guantes, unos sueros, unas botellas de suero, no sé para qué, y un reloj que marcaba 8:30 de la mañana, no eran las 7, eran las 8:30. De cualquier manera, una hora y media antes de lo que los señores me abrían la ventana. Oía yo la regadera, la ducha, y dije, ya se acabó la aventura, Bosco, ya echa tapatás el palo, guárdalo y cierra y se acabó, ya tengo un poco más de conocimiento de mi lugar, más allá de la cortinita negra que yo veía detrás de los guardianes. Entonces ya me echo para atrás con la cortina emparejo, con el palo emparejo la cortinita, cierro la puerta y se abre, cierro la puerta y se abre, cierro la puerta y se abre, cierro la puerta, le golpeo por arriba, no cae la aldaba, era imposible cerrar por dentro. Esa ventana se cerraba con fuerza y con giro de mano, no caía la aldaba, no daba la vuelta, era imposible cerrarlo por fuera. Se estaba acabando la ducha del señor, se estaba acordando el tiempo y lo que iba a suceder es que iban a ver ahí con la ventana abierta. Y si me ven con la ventana abierta, yo para mí era hombre muerto porque era romper el código. O sea, y me resonaba en la oreja, lo soltamos siempre y cuando usted no represente para nosotros un riesgo estando suelto, y yo en ese momento era un riesgo. Entonces dije, bueno, pues ni modo, voy para allá. Entonces agarré mi medalla, esta medalla me la quitaron cuando me secuestraron, se las pedí después de Navidad prestada para tenerla conmigo y regresárselas el día de mi liberación. La tenía prestada, me la puse el día ese, tiene la Virgen de Guadalupe, era una medalla de mi mamá. Le di un beso a la medalla, le dije, mamacita, ayúdame, por favor, que no haga una tontería, Espíritu Santo, ilumíname, José María Escrivá, y te voy. Y pues me salté con mucha agilidad de flaco y de fuerte y de adrenalina. Me salí por la ventana con los pies por delante, agarrándome de arriba de la barra, levanté las piernas y salí para adelante. Caminé 6 metros hasta el final donde había un lugar de luz. No había puerta en ese cuarto, uno se arrastraba por un huequito de 60 por 60 centímetros pegado al suelo, como un paso de gatos, y por eso yo oía cuando entraban y salían los guardianes cómo se arrastraban, porque no había puerta. Ese cuarto era un como fondo de casa, que salías por un closet vestidor, por el entrepaño de abajo. Pero entonces al fondo ahí entraba una luz, entonces yo me asomé, me fui caminando al final, me asomé por ese cuarto y vi en el siguiente cuarto una ventana con una bugambilia con luz preciosa de día, y dije, no, pues ahí está la libertad, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿la bugambilia para allá o para acá mi cuartito, que ya lo había dejado atrás? Dije, pues la bugambilia. Vi 8:30, me regresé a cerrar mi puerta, cerré mi puerta, emparejé la cortina para no dejar rasgos del horario, porque si me escapo, no quiero que piensen que sigo ahí dentro. Me paso por la ventanita y hacía gatas, salgo en el siguiente cuarto y al pararme enfrente de mí, a 90 centímetros, una cama con un guardián acostado. Tapándose la luz de atrás, en posición de despierto, yo siempre he dicho que ese señor, que era el tenso, tenía su metralleta detrás, estaba con unos calzones así, semidesnudo, era mayo, México, 8:30 de la mañana, domingo 12 de mayo, el brazo lo tenía así, tapándose la luz de atrás. Yo siempre, mi versión es que si ese señor oyó algo, juró que era otro guardián, porque había 5 guardianes en la casa y lo último que te imaginas es el rehén. Entonces yo caminé junto de él, derechito a la ventana, oía unos ruidos en la cocina ya lavando trastes, me salí por una ventana, estaba en una planta baja y una ventana abierta que daba a un callejón de 20 metros de largo hacia el portón de entrada.
Me brinqué por la ventana, me refugié en el murete detrás de la ventana, ahí me congelé, como estas pesadillas que no puedes mover un músculo. Empecé a caminar porque ya oía la ducha acá muy cerca, porque estaba del otro lado del callejón la ducha, y se veía la silueta del señor ahí bañándose o secándose. Entonces yo me apuré un poco la marcha, había una puerta hasta el suelo que no me cubría, me doy la vuelta y veo a una mujer de pelo negro, largo, que era el Greñas, yo pensé que era hombre, y estaba lavando los trastes. En un volteón de la mujer esta yo pasé, me seguí de frente hasta el portón de la puerta, el portón de la puerta estaba cerrado para que no se metieran, pero no para que no se salieran. Entonces le di dos veces al pasador de mi lado, clac, 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 abrí el postigo de la puerta, atrás de mí lo cerré, y patas pa' qué te quiero, estaba en la calle 15 Oriente, 1803, ahí tienen su casa, en la ciudad de Puebla. Corrí 20 metros adelante a la izquierda, yo me quería cobijar del exterior, una niña estaba saliendo para hacer su jogging, para correr, se estaba poniendo sus audífonos, estaba con su puerta abierta. Entonces utilicé esa puerta para ocultarme, me metí a la casa de esta niña empezó a gritar, yo le callaba para que no gritara, pasó el papá, bajó el papá, me empezó a golpear, me dio de patadas y me rodó hasta el arroyo de la calle. Yo me incorporé ahí, me seguí corriendo, me doblé una calle, estaba en la 15 Oriente, 16, 17 hasta la 18 en Puebla. Así se menciona, en esa ciudad es típico que las calles están así, 11 Oriente, Poniente, tal. Por eso cuando vi los letreros de las calles vi que estaba en Puebla. Entonces di la vuelta en la 18. En la 18 había un taxi que estaba lavando, un taxista lavando su coche sobre la banqueta, con una cubeta de agua, con unas jergas. Yo agarré una de los tapetes del taxi, me lo puse en la cabeza para taparme, porque lo que yo tenía miedo es que cualquier gente podía ser secuestrador, yo quería ocultarme detrás de algo. Me puse el tapete, el señor me dijo, ¿qué le pasa? Estoy enfermo. Ya le cambié la versión, porque a la niña sí le dije que estaba secuestrado en la casa de enfrente y le dio pavor. Yo a este le dije, estoy enfermo, necesito un hospital. Y entonces él acudió con el radio a pedir ayuda. Otro taxista se emparejó en la calle y le dijo, ¿qué sucede? Pues tengo aquí un enfermo. Entonces, mientras ellos platicaban, me pasé del taxi estacionado al taxi que estaba en la circulación, por la puerta de atrás, de puerta de atrás a puerta de atrás. Arrancó el segundo taxi porque el tráfico lo apuró. Yo me escondía en el espejo para que no me viera y no se espantara, porque yo tenía una facha bastante mala, según lo que me dicen, porque tenía blancos los labios, yo creo que por la adrenalina, y estaba flaco, muy pálido, con el pelo largo, recién afeitado de 10 días, o sea, no tenía barba larga, pero tenía un poquito, pero sí me veía yo como enfermo. Entonces, este taxi ya como que apuró, le dije, lléveme a México, ¿cuánto cuesta? Me dijo, 300 pesos, que eran como $30. Le digo, pues mire, yo le pago el doble. No, es que no puedo porque tengo que sacar permiso, pero yo no, pues juéguesela, yo le pago el doble, miren eso, por favor, ayúdenme, es una emergencia. Digo, bueno, pues ok, ¿trae dinero? Sí, sí traigo dinero. Entonces adelanta, llega el peaje, y el peaje voltea la cara al señor y me dice, déme dinero, y cuando me ve se espanta y dice, no trae dinero, ¿verdad? No, no traigo dinero. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Le digo, usted tiene dos opciones, una es que me deje aquí con los soldados, que era para mí una alternativa menos peligrosa que la policía, y dije, los soldados como quiera, pues hay ni modo, aviso y ya, pero pierde usted su trabajo de haberme traído, o le doy mi medalla de prenda. Entonces me quité mi medalla, esta que tengo aquí, y se la puse en el cenicero así, como prenda, y dije, esta medalla vale más de $60 que le quiero yo pagar, quédese la prenda. Entonces como que lo convencí un poco. El taxi pasó el peaje, y pasando la caseta se descompone el taxi. Se baja del taxi este cuate, abre el capó y le digo, ¿usted es mecánico? Y me dice, no, entonces ¿para qué abre el cofre? Mire, mejor cierre el cofre y venga, si vamos a ver. A ver, este rosario, tiene un rosario colgado del espejo, y le digo, ¿es de adorno o es para rezar? Y me dice, pues es de adorno. Le digo, vamos a hacer una cosa, mire, llame por el radio, ayuda, cierre el capó, que usted no es mecánico, y vamos a rezar un rosarito. De repente prendió el taxi y arrancó. Y ahora este amigo mío, que es Fidel Melo, mi ángel de la guarda,
Le digo, oye, ¿por qué se descompuso el taxi en la caseta? Y me dice, no, no se descompuso, yo te vi y dije, con este loco no me meto en carretera, y me jaloneé y me simulé que se descomponía el taxi. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Pues que me invitaste a rezar el rosario. Y esta anécdota a mis hijos me gusta mucho decírselos, porque les digo, miren, cuando se les ocurre invitar a algún amigo a rezar un rosario y les dé pena por respetos humanos no hacerlo, acuérdense de esta anécdota y verán que de cosas pequeñas dependen muchas cosas grandes, ¿no? Total, el coche arranca, llegamos a México a las 11:15 de la mañana. Ya para esto, cuando vi yo a las 10 de la mañana en mi reloj, dije, arrancan, ahorita se están dando cuenta. Ya llegué yo atemorizado, llegando al hospital del DF, mi papá vive ahí a unas cuadras. Le dije yo al taxista, mira, no te va a pagar nadie en el hospital, llévame a casa de mi papá y te pago los 600 pesos. Se dio la vuelta el coche, dando la vuelta a la calle de mi padre, veo ya la distancia de casa de mi papá y veo una camioneta blanca que estaba llegando a casa de mi papá, que eran Gaby con mis 7 hijos. Entonces me amparo 20 metros antes, me salgo y ahí exploto. ¡Me escapé! Ahí no, gritando como loco porque ya todo lo que había guardado de entusiasmo, pues ahí lo exploté. Me metí corriendo a casa de mi papá para provocar el abrazo dentro de la casa y no afuera. Ya se metieron todos mis hijos, Gaby lloraba, gritaba, estaba mi papá, bajaba, lo abrazaba, bueno, pues todo como pueden imaginar. Esto pasó ese día, 12 de mayo, que fue una locura de día, nadie lo podía creer, y bueno, ya es un tema muy sentimental acordarse de ese día porque estuvo muy impresionante. Total, mis hermanos llegaron, todos llegaron, los que estaban en Argentina ya habían estado en México porque ante la imposibilidad de ir a Brasil, se habían ido a México para ver qué hacían, entonces coincidentemente todos estaban. Y ese día yo no me quería dormir, ese día yo dije, no, yo no me duermo porque qué tal si es un sueño y me amanezco secuestrado, porque yo soñaba mucho en el escape y soñaba mucho en estar fuera, y yo dije, no, de esta realidad yo me agarro y no me duermo, ¿no? Finalmente acabaron dormidos, mis hermanos empezaron a ir, Gaby y mis hijos en mi casa, se acostaron ahí, se tiraron en mi cama y acabaron dormidos ahí todos los niños, los 7, con Gaby dormida, ya no podía más. Y a las 4 de la mañana, como 4:30, yo ya me metí a mi closet y escribí esta carta con la que acabo la conferencia. Esta carta está escrita el 13 de mayo en la madrugada. Y retocada nada más para darle forma, pero es fundamentalmente lo que dice. Todo comenzó hace 9 meses. Hoy todo parece ya como un sueño, un suspiro profundo lleno de riqueza en experiencia, un cambio de visión en el modo de apreciar mi vida, un propósito firme que me impulsa a ser mejor. Estoy más convencido que nunca que en esta vida no existen las coincidencias, que todo es providencia y que nada de lo que nos sucede, física o espiritualmente, carece de importancia. Nuestra vida es la suma de estos acontecimientos que, con una razón siempre justificada, Dios nuestro Señor permite dentro de su santa voluntad, buscando siempre como un padre bueno, el padre bueno por excelencia, el bien de sus hijos. Todo es para bien, estamos garantizados, pues en sus manos no hay perdedores, solo vencedores, y Él no pierde batallas. El cumplimiento de su voluntad en nosotros es el regalo más preciado que podemos aspirar, pedir, buscar con tenacidad, pues aunque Dios siempre nos pone en condiciones de conocerla, no siempre la descubrimos con claridad. Él respeta nuestra libertad, quiere hijos y no esclavos, y por eso espera de nosotros una respuesta libre que vaya eliminando de obstáculos nacidos de nuestro egoísmo para que nuestra voluntad esté en la suya. Así sí que iremos seguros. Durante todo este tiempo en esto consistió mi lucha, eliminar cualquier obstáculo que pudiera alejarme de Dios para poder descubrir con más claridad su voluntad tan aparentemente absurda en los acontecimientos que sucedieron, pero que ahora, pasada la tormenta, veo con claridad. Debemos por eso adquirir objetividad y saber que somos muy limitados y que no siempre lo que queremos es lo que más conviene. Por eso hay situaciones en que Dios nos pide un ejercicio de abandono de nuestros propios juicios para que eliminemos obstáculos egoístas, para que hacernos más humildes, para que Él sea el que reine en nosotros.
En esto se resume la vida de los hombres. Yo por eso me concentraba en una labor personal que me permitiera ver más allá de las manos de los secuestradores su santa, justa y cariñosa voluntad y seguir solo los impulsos de mi conciencia, buscando siempre darle gusto a él. Por eso quiero compartir contigo esta experiencia. Hago patente nuestra condición de hijos de Dios y de que Él es un buen pagador. Nuestro esfuerzo vale la pena, se nota. Él es lo único que nos pide y entonces nos apapacha, nos apacienta, nos consuela, nos calma, nos clarifica el panorama con luces claras y finalmente cuando ya no podemos más, nos carga en sus hombros fuertes y nos pone en libertad. Pido ahora que esto a todos nos ayude a ser mejores, a que no olvidemos jamás de que la única razón de nuestra vida es regresar simplemente a Él, un regreso que se experimente cada día en nuestra vida. En la medida que sustituimos nuestra voluntad con la suya, en la medida en que amemos más con más sacrificio, en la medida en que seamos más libres rompiendo las ataduras que nos atan a nosotros mismos. Pero este plan de vida exige lucha, exige esfuerzo. No podemos ceder a la ola material que nos envuelve. ¿Es nuestra vida el camino áspero y difícil que nos prometió el Señor? Te repito, estamos garantizados si nos ponemos en sus manos. Es hora de responder. Es hora de darnos cuenta de esta realidad, pues no solo de esto depende nuestra felicidad, sino también nuestra vida eterna. Pido a Dios nuestro Señor que nos bendiga a todos para que nos demos cuenta de su voluntad en nosotros y respondemos a tiempo con decisión a su llamado. Y me abandono una vez más en el manto de la Virgen de Guadalupe, nuestra patrona y madre, pidiéndole que nos lleve por un buen camino al cielo, donde poseeremos a Dios, fuente de toda felicidad. Bueno, menos mal que lo pusimos último, porque ¿quién puede decir algo después de esto? Simplemente darle las gracias nuevamente a Bosco por contarnos su testimonio, por abrirnos su corazón, por compartir esta lucha, esta ganancia que tuvo en su vida con esta experiencia. Y también agradecer por todo el esfuerzo que hizo para venir acá. Lo primero que nos dijo cuando nos vio fue qué lejos que está Uruguay. Así que sabemos lo que supone dejar la familia para poder venir y recorrer este trayecto y poder estar con nosotros. Hasta luego y de nuevo un aplauso para vos.